Estamos trabajando un programa de inserción de los que retornan en cuestiones empresariales, los que tienen algunas habilidades empresariales, el que quiere reinsertarse a estudiar, el conmigrante que confluye en instituciones públicas y privadas, y un gran esfuerzo que se está trabajando para prevenir y para insertar a los que retornan. Estamos convencidos y se ha demostrado que la gente no emigra en general por gusto, emigra en busca de oportunidades, en busca de una vida mejor, en busca de mejores oportunidades de empleo y de poder también ayudar a sus familias. Por tanto, creemos que trabajando en el origen del problema, es decir, dando oportunidades a los jóvenes, a las niñas y los niños salvadoreños, a las mujeres, a todas aquellas personas que menos oportunidades tienen, no tendrán esa necesidad de emigrar, sino que podrán encontrar aquí esa vida integral, esa vida plena a la que todo ser humano aspira. El Salvador, la temática de la migración es central para el desarrollo del país. Es una oportunidad, pero también que es algo que se sufre por la distancia. Y en algunos casos es algo que es una historia trágica por la salida, por la separación de las familias, de las comunidades. Y hasta a veces son niños y niñas que están viajando y se alejan de sus comunidades para ir a buscar un futuro mejor. La falta de oportunidades lleva a tomar decisiones drásticas. Cruzamos el río que divide México y Estados Unidos y empezamos a caminar. En el camino fuimos perseguidos por migración. Llegamos a una casa donde sí nos ofrecieron un poco de comida. Luego llega migración ahí, dice el señor de la casa. Como era trabajador de ahí, no era el dueño. Entonces dice, bueno, ya llegó migración, igual no los puedo tener acá. Pero si quieren seguir, ustedes sigan recto y ahí a lo mejor llegan a la carretera. Así pasamos ese día y sí, el compañero con el que íbamos, ¿verdad?, que nos habíamos juntado, igual me decía que ya no quería seguir porque ya no aguantaba y que no se miraba fin en todo aquello porque era como unos pastizales. Me decía, si querés seguir, pero yo aquí me quedo. Entonces quizás eso como que me conmovió y me puse a pensar, si yo me voy, y este muchacho se queda y al final, muere, voy a ir con aquello de que, ¿por qué lo dejé? Entonces eso me hace como tomar una decisión de regresar. Entonces le digo, entonces no te dejo aquí, pero regresamos. O sea, regresemos y igual nos entregamos. La noche de ese día igual no pudimos dormir porque estaba haciendo mucho frío. El segundo día caminamos todo ese día y llegó ya al atardecer, ya estaba poniendo la noche.
cuando aullaban los coyotes, sentía bastante miedo de eso. No veíamos un lugar donde salir realmente, porque estaba bastante neblinado. Esa noche la caminamos y el siguiente día ya fue cuando vimos un carro fronterizo y nos entregamos ahí. Sentí que había hecho algo que debía hacer, porque igual si hubiera seguido a lo mejor tal vez hubiera llegado, pero me hubiera ido con aquello y qué pasó con mi amigo que estaba allá. Entonces, un poco de moral quizá. Pero sí, a veces hay que tomar una decisión, aunque quizás no es la que uno quisiera, pero es la que debe hacer. Yo tengo 27 años. Mi familia actual, sí, soy yo, mi esposa y mi hijo de 2 años. Cuando yo vine, ¿verdad?, comencé a ver qué hacía, ¿verdad? Si no logré mi objetivo de llegar por algo, entonces tengo que ver qué hago, ¿verdad? De hecho, ahí he estado un poco trabajando a veces ahí en la agricultura. Y empecé a ver que si me integraba un poco más en lo de la carpintería, empecé a hacer cuadros, salíamos a giras, darme a conocer y ya comenzaron a pedirme cuadros. Así que hoy con mi hermano trabajamos y así de vez en cuando vienen jóvenes y tratamos de enseñarles un poco. Hemos estado en formaciones también. Hablamos de la decisión de emigrar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, porque de hecho a veces se toma esa decisión así repentinamente. Ya dice el joven, aquí no hay oportunidad, entonces no me queda otra opción que emigrar a un país donde pueda trabajar y pueda ayudar a mi familia. Quizás ese es el factor más grande de la migración. La falta de oportunidades lleva a tomar decisiones drásticas. Es una decisión que es personal, ¿verdad? Tampoco podría incidir en que decirles no lo hagan, pero igual tampoco les digo háganlo. Entonces sí que es una decisión que necesita un poco de estudio y como analizar si es realmente lo que quiero y lo que debo hacer y lo que me conviene. Que al final no tenga que decir esto no es lo que quería hacer. Mi nombre es Imelda del Carmen Realejeño, tengo 41 años. Yo tomé la decisión de emigrar y me fui para Estados Unidos, dejando a mi hija con mi mamá. Para ser breve, me pasaron cosas que ni siquiera me imaginé, que no, por no tener información o por carecer de interés a averiguar, no lo averigüé, me fui. Creí que lo mucho que podía pasarme era que me robaran mi dinero y que me mandaran de regreso. Y yo, si esto pasaba, que no me lo esperaba, volverme a incorporar a mi empleo. Desgraciadamente para un 8 de enero, si no me equivoco, después de vivir episodios muy fuertes en este viaje que me habían marcado tanto,
Yo estaba como a las 5 de la mañana, recuerdo, esperando abordar el tren. Pero yo venía con una carga psicológica muy fuerte, muy, muy desgastante. Prácticamente no comía, moralmente ya iba mal. Esta mañana voy a hacer el último intento, porque ya habíamos intentado otras veces subirnos en el tren y no habíamos podido. Pero yo dije, voy a intentar la última vez con mi amiga. Y si esta vez no nos sale, nos vamos a entregar a la migra. Pero esta fue la última vez que lo intenté y solo escucho el ruido de aquella cosa muy fuerte. Y yo dije, oh. Entonces me aturdí y yo nunca intenté subirme realmente. Lo que pasó fue que yo estaba desgastada. Ya el hambre, el sueño, el frío, tanto episodio había desgastado. Me había gastado físicamente y moralmente, entonces yo con esa cosa que está pasando, yo me desvanecí y yo caí a la orilla del tren. El tren me absorbió justo mi piecito y comenzó a arrollarme y a como dicen que el tren tiene como unos imanes que jala para adentro. Él no tira, no que él chupa. Entonces fue lo que hizo. Todos se habían subido excepto un niño como de unos 12 años o uno 14 y yo. Entonces este niño gritó y comenzó a pedir auxilio. Este niño no tenía la suficiente fuerza como para jalar y que no me pase tanto. Entonces, pero al fin de tanto luchar, él pudo sacarme, gracias a Dios, y a la fuerza de él me sacó y yo estoy pensando que solo estoy con los pantalones rotos, quizá mis zapatos desgastados y todo, pero no estoy pensando ni sintiendo que estoy amputada o que estoy deshecha. Caí a los gritos del niño, la gente comenzó a salir, a salir y a salir, y entonces el tren paró. No sé por qué paró, mi hermana se bajó, que ya se había subido mis amigos y mi amiga, se bajaron y fueron a auxiliarme. Yo solo recuerdo que cuando caí, yo solo dije, Dios, ¿por qué tan lejos? De ahí desperté quizás, no sé, quizás a los 4 días, 5 días. Híjole, la imagen más fuerte es esa, el despertar. Y entonces reacciono y me quiero mirar las piernas y yo, oh, estoy mirándome un pedazo, o sea, así. Como ahora soy, y no pensar en que puedo hacer milagros, sino más bien aceptarme y aprender otra forma de vivir. Yo jamás pensé todas las miserias que viví, y yo pienso que para una mujer es peor, como que somos más vulnerables y a fin de cuentas las víctimas de mucho. A mí no me hubiera dolido tanto el que un tren me atropellara, se lo puedo asegurar. Pero que un ser humano me atropellara, me violara, y me hiciera sentir lo que ahí me hicieron sentir, eso es lo peor. Porque el tren, alguien lo maneja y no pasa nada. Pero un hombre, un ser humano que lo atropelle a uno, eso es lo peor. Y eso no se cura tan fácil. Así que a mí, si me preguntan, así no creo que sea tan positivo arriesgarse a ese camino.
No. No de la forma que yo me fui. Yo salí del país, me fui y desde allá estábamos en contacto. Luego, por problemas que uno tiene, por los hijos y todo esto, yo pues decidí, pero no solo yo, sino que tomamos la decisión los dos, de estar juntos con la niña porque ya está bonita y es de tenerle más cuidado, ¿verdad? Para aconsejarla y para prevenirla o defenderla de cualquier persona. Para mí, el estar con la familia es algo muy lindo porque no las disfrutaba, ¿no? Porque ya he venido, pues nos disfrutamos mutuamente los tres, compartimos momentos bonitos, momentos tristes, todas las etapas de la vida. Yo quiero decirle a las personas que quieren viajar a Estados Unidos, que lo piensen dos veces. Los salvadoreños somos duros, somos grandes, somos emprendedores. No damos el brazo a torcer fácil. Así que luchemos en el país. Luchemos. Eso es lo que puedo decir. Soy Juana Delmi Rielegeño Abarca. Yo iba para Estados Unidos con mi hermana. Fue un calvario tan terrible que pasamos en ese camino que usted no tiene idea. Y esos días que mi hermana le pasó ese caso, pasaron tres casos en la misma situación. Dos muchachos más habían perdido sus piernas, que el tren los había agarrado. Ahora ya ella se recuperó al fin de tanto, vive de milagro. Y ella ha podido superar bastante el trauma. Yo que viví eso a la par de ella, creo que no voy a superar ese trauma. No voy a superar porque una cosa es que a uno le suceda y otra cosa es la moral de uno. Y mi dolor es moral. Es moral porque ella lo vivió personal, ¿verdad? Y cuando es moral, uno lo siente para siempre. Sin embargo, yo pienso que estamos saliendo adelante. Dios nos ha dado la oportunidad a ella y a mí de estar cosiendo en los talleres, ser el ejemplo para otros jóvenes, de poder ayudar a otra gente a que no se arriesgue a seguir ese camino hacia a lo increíble, porque eso no es cierto lo que nos han pintado de que solo allá se puede vivir bien. Ya hoy nosotros podemos demostrar que también aquí se puede. Hemos logrado abrir 5 centros, abarcar 5 comunidades a través de la gestión de máquinas, de equipo y de capacitaciones que personalmente me he dedicado a darle a las mujeres para que ellas aprendan a coser y a usar las máquinas. Así es como hemos venido funcionando con la ayuda de las instituciones. Soy proveedora de uniformes y dispuse mi paquete escolar al servicio de las mujeres para que ellas cosieran allí en la comunidad. Aprendimos, sacamos un monto de 800 uniformes el primer año, que fue en el 2012. Después, en el 2013, nos aumentó y nos vimos con la necesidad de solicitar más máquinas. Con esas 14 máquinas yo volví a retomar un grupo más y ya éramos 20 las que estábamos en el taller aprendiendo. Y con esas 20 logramos sacar ya más de 12.000 piezas de uniformes. Si es que tenemos aperturado el taller de San Jacinto La Burrera con 11 máquinas, el taller de Calderitas con 11 máquinas, el taller de la Nueva Guadalupe tiene 6 máquinas,
y el de Amatitán tiene 4. Les enseñé por 3 años consecutivos. Ellas están preparadas para coser lo básico en costura. Y les enseñé a hacer manteles, toallas, colchonetas. La economía para ellas ya es diferente, ya ellas pueden arreglar sus pisos, están invirtiendo en arreglar los pisos, en hacer cuartos en sus casas. Entonces, eso es desarrollo, el que la gente tenga una fuente de empleo y invierta en sus hogares para tener una vivienda digna. Ahora tenemos nuestros talleres, tenemos gallinas, siempre cultivamos maíz y frijoles, pero ya todo ya va equilibrado. Para nosotros el equilibrar la economía con los talleres de costura ha sido un éxito y es bonito porque es rentable. Ya yo compré mi carro de los ahorros, es bien rentable, sí. El éxito más grande es que nosotros nos creamos empresarias, porque nos creemos empresarias, y que tengamos nuestra propia fuente de empleo. Ya no pensamos en viajar, en emigrar a los Estados Unidos, ya no pensamos en enviar a nuestros hijos, sino que en ponerlos a estudiar acá en el país. Estamos trabajando junto con las comunidades, con las organizaciones, con la cooperación, un esfuerzo interinstitucional muy fuerte para poder sacar adelante los territorios de donde nuestras comunidades emigran y a donde retornan muchos de ellos. Estamos en una estrecha coordinación con todas las instituciones del gobierno en este espacio que por ley tenemos, que es el Consejo Nacional para la Persona Migrante y su familia. Pero también tenemos otros espacios en los que estamos trabajando de manera interinstitucional, el tema de la niñez, el tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, el tema en general de los proyectos productivos que se necesitan apoyar, impulsar, generar nuevas iniciativas. De jóvenes, nuestra meta era concientizar a los jóvenes. Una ruta para no emigrar era para concientizar a los jóvenes de los $1,100 que nos ganamos. Nosotros íbamos a comprar materiales para que los jóvenes, en vez de emigrar, se quedaran aquí, de que ellos pudieran sentir que aquí sí podían salir adelante sin necesidad de irse a otro país. Los jóvenes se iban casi que a los 15 días salían 5 jóvenes, 6 jóvenes. Logramos bajar bastante la migración porque los jóvenes se estaban yendo escuela. De la asociación hemos trabajado en eso, que los jóvenes no traten de irse, ¿verdad? Entonces, y yo creo que, digamos, el 50% de los jóvenes no han tratado de emigrar por lo mismo, porque acá los jóvenes están más integrados en la asociación juvenil, se podría decir. Si queremos que nuestro país salga adelante, no es preciso, ¿no? O sea, no es obligación que tenemos o tienen que emigrar. Está bien con buscar, no sé, opciones o, por ejemplo, seguir estudiando, buscar becas. Hay becas para poder terminar los estudios. Y siempre organizarse, porque los jóvenes organizados es como vamos a salir adelante. La gente, cuando estamos organizados, es más fácil de que salga adelante. A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos contribuimos a las campañas de sensibilización para que los jóvenes salvadoreños no pongan su vida en riesgo, en aventuras dramáticas, jugándose la vida, y sepan que hay otros jóvenes, hay niños, hay niñas, hay mujeres, hay hombres en El Salvador que deciden quedarse, que se encuentran la oportunidad
para desarrollarse, para crear su propio empleo, para formarse y acceder a un empleo digno, también aquí se puede tener una vida digna, un proyecto vital que les permita desarrollarse como personas y no necesitan poner en riesgo ni su vida ni su dignidad. Mi nombre es Walter Omar Clímaco Aldana. Mi madre había migrado a Estados Unidos. Tuvo que emigrar por la situación difícil que había en El Salvador, los terremotos, una casa en el suelo en ese momento. Entonces tuve que comenzar también a hacerme cargo de mis hermanos. Soy el mayor de 5 hermanos y eso para mí implicó madurar un poco a la carrera. Dejé de asistir a la radio, a hacer otras cosas que me gustaban, ya no iba, todo por poner más énfasis en los estudios, en hacer desayuno, almuerzo y cena para mis hermanos pequeños. Eso me ha servido también para aprender a valorar lo poco que va llegando con el tiempo a mi vida y a mi familia. Hubo alguien de mi familia que le dijo a mi padre: mira, habla con Dinora. Dinora se llama mi madre. Y decirle que en lugar que gaste tanto dinero en la universidad, que les ponga una granja de cerdos, que pueden vivir de eso. En ese momento, mi hermano y yo nos quedamos pensando y me dice él: yo no quiero quedarme criando cerdos. Y yo le digo: yo tampoco. Decidimos hablar con nuestra madre antes que ellos se adelantaran, y nos dijo: si ustedes quieren estudiar, aunque yo termine sin manos, pero ustedes van a estudiar. ¿Qué quieren estudiar? Mi padre en un principio no quería que estudiáramos. Él ya tenía viaje para Estados Unidos. Intentó migrar, llegó y estuvo 6 meses en prisión por migración en Arizona. Y cuando regresa, yo estaba en primer año de estudios todavía, y me dice: hijo, hay 2 oportunidades en el viaje. Toma la voz para que le ayudes a tus hermanos y puedas hacer algo, puedas hacer tu casa, tus cosas. Y yo no quise. No era lo que yo quería para mí. Y le dije así claramente: usted lo que quiere es que yo me vaya para estarlo manteniendo. Para mí fue duro decirle eso, pero hasta el momento estoy totalmente seguro que fue la decisión más acertada para mi vida, no migrar ilegalmente. Así es como optamos por ingresar a la universidad. Actualmente soy el administrador del Parque Tehuacán y ya llevo 2 años y medio al frente. Hay una brigada de jóvenes de las 5 comunidades que participamos en muchas actividades importantes en la memoria histórica, y también nos enfocamos en tratar de cambiar un poco la convivencia diaria en el desarrollo de las comunidades, en el trabajo para prevenir la violencia en el municipio. Estamos aprovechando los recursos que tenemos acá. Thank you.
Mi nombre es Misael Antonio Méndez. Acá estamos donde está el vivero de cangrejo azul, lo cual es una especie que está en peligro de extinción. Somos un grupo organizado que nos dedicamos a la extracción de este cangrejo azul para la misma sostenibilidad de nuestras familias. Nos dimos la obligación, decimos nosotros, por de nuestra parte, un interés en formar este vivero, lo cual gracias a Dios fue posible por la ONG que nos ayudaron y instituciones que participaron con nosotros y la alcaldía también que participó mucho. La extensión de terreno son aproximadamente de 4 manzanas, lo que está rodeado de tela metálica forrada. Así fuimos construyendo, organizándonos, trabajando diario o con la idea de fortalecer más el vivero, y estuvimos recogiendo semillas, le llamamos al cangrejo pequeño, lo sacamos de afuera para meterlo acá dentro del vivero con la idea de sacarlo más adelante dentro de cierto tiempo, de sacarlo cuando él ya esté más grande, solamente sacando el grande con la idea de sacarlo al mercado, vendiendo la docena que se sacara de este vivero, da entre 12 y 15 dólares la docena, pero siempre se saca solo el más grande, el pequeño siempre se deja acá para que se siga reproduciendo. De nosotros es sacar entre 10 docenas, 15 docenas de cangrejo por cierto tiempo, tal vez a la semana, de esa manera. Y nuestra iniciativa quizás es más que todo seguir organizados siempre como estamos y poder ser más grande este vivero y poderle ingresar más semillas para que haya más recursos hacia nuestra familia. Nuestra idea es organizándonos, como anteriormente les mencionaba, organizándonos para quedarnos acá en nuestro país y no tener la iniciativa de tomar un viaje tan peligroso al exterior, con esa idea de atraer más jóvenes al proyecto, organizándonos, que tengan una manera de sostenibilidad de su familia, que no tengan la iniciativa de irse hasta allá, pudiendo salir adelante por medio de la organización de nosotros mismos, ya que acá en la zona hay mucho potencial o recursos que se pueden aprovechar por medio de la organización, y sabiéndolos utilizar se puede llegar a bastante y no tener la iniciativa de tomar un viaje tan peligroso lo que es los Estados Unidos. Somos un total de 25 mujeres organizadas. Estamos trabajando en beneficio de todas. Nos dedicamos a tejer hamacas. Nos dieron un fondo semilla desde el cual estamos trabajando ahorita. Con esta elaboración de hamacas que estamos haciendo, nuestros recursos sí ha crecido. No es lo que era antes. Ahora nos beneficia a nuestro grupo familiar porque con lo que contamos estamos tejiendo y nos sirve en parte en la canasta básica de nuestra familia y de nuestro hogar. Conozco gente que ha emigrado y que sí ha vuelto a este país porque deportado de inmigrante, y cuentan unas experiencias que no nos motivan a tomar ese camino, pero necesitamos más que todo apoyo para esta gente, para que esta gente, si lo intentó una vez, no lo vuelva a intentar, porque aquí en el país sí tenemos recursos como para salir adelante, no es necesario emigrar a otro país. Mi nombre es Judith Saraí González, tengo 18 años. Nosotros los jóvenes de la Laguna de Yoloaiquín, pues comenzamos a reunirnos a través de convocatorias. La ayuda ya la habían mandado, ya está al fondo, solo era que nosotros nos decidiéramos a trabajar. Nos decidimos, nos inscribimos, conformamos lo que es la cooperativa y empezamos a lo que es a recibir capacitaciones. Empezamos aquí lo que es a chapodar terreno. Luego la alcaldía también de acá de Yoloaiquín nos mandó el apoyo de maquinaria. Y empezamos a lo que es la construcción de todo el equipamiento que lleva el invernadero. Nos han capacitado en las áreas de administración del negocio, las contabilidades y costeos, también en el mercadeo. Y también nos han capacitado lo que es en la parte técnica, sobre los fertilizantes que se ocupan para el tomate. Sembrar lo que son 2 plantitas por cubeta.
lo que son 1,440 plantas. Entonces la proyección que llevamos es sacar lo que son 428 cajas de tomates de 50 libras por ciclo de corte. Es un producto que es continuo. Pienso que no solo en Estados Unidos, vea, uno puede cultivarse y crecer, sino que aquí hay posibilidades también, hay trabajo, hay instituciones que se interesan en nosotros los jóvenes. Nosotros solo, de nosotros depende, pues decir sí, le entro, yo trabajo, yo le voy a echar ganas. Entonces, no son trabajos sencillos ni fáciles, ¿va? Y que de un solo se va a ver un montón de ganas, sino que tiene que ir con paciencia y uno esperando los frutos del trabajo de cada quien. Tenemos dos proyectos en concreto en La Unión y en Morazán, ejecutados por el PNUD, por Naciones Unidas y por la Organización Internacional de las Migraciones, junto con Suiza, con la Agencia Suiza de Cooperación, para dar esa oportunidad de que hablamos a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Yo me llamo Tránsito Hernández de Castro. Yo me dediqué primero a la agricultura, porque yo trabajaba a la par de mi esposo. Pero ya hoy en mi vejez ya no. Ya hoy, pues gracias a Dios, hoy estamos en esto de las artesanías. Mi nombre es Guadalupe Marisol Vigil. Tengo 4 hijos, 5 con que voy a tener. Yo vivía en San Miguel. Mi trabajo era de lavar y planchar. Ya donde me acompañé con él, pues también trabajando a la par de él en la agricultura. Y siempre trabajo en eso, pero ahorita digamos que estamos en lo de las artesanías, que eso me ayuda bastante. En el tiempo libre que me queda, pues me dedico a hacer las artesanías. Nos capacitaron y bueno, luego llevé unos dos tijitas juez, se me quedó, di me llevé otra, aquella siguió, di me llevo a la nuera. A modo de que gracias a Dios, pues las tres pudimos aprender. Nos enseñaron a hacer lo que son collares, pulseras, aretes, portavasos, monederos y joyeros. Y abanico también, que ahí también utilizamos lo que es el bambú. Luego de eso, estuvimos recibiendo capacitaciones por parte de Adel La Unión. Para nosotros, pues, tener... aprender un poquito más cómo ordenar el producto, cómo se ve mejor con un empaque, también cómo venderlo, a qué precio se puede dar, también ver si tenemos competencia, pues darlo un poquito menos que la competencia. Y bueno, pues también cómo atender al cliente. Nos ha ayudado bastante en la parte económica. Soy muy miedosa. Ir a emigrar, a ver qué, así no, porque por mis hijos que están pequeños, y digo yo, ¿qué tal me pasa algo en el camino? Y dejo a mis hijos chiquitos. Le digo yo a ella, sí me gustaría ir a conocerle, digo yo, pero al mismo tiempo fuera bueno ir también a vender el producto allá, que tal vez se puede vender un poquito mejor que acá. Estamos trabajando específicamente en el departamento de Morazán, en 7 municipios en Morazán, y en 3 municipios en el departamento de La Unión. Y aquí es donde tenemos una serie de actividades desarrolladas, lideradas por el PNUD como agencia de ejecución, pero en ese trabajo trabajamos y estamos operando con muchos otros actores a nivel de territorio, con otras agencias del sistema, con actores, por ejemplo, las ADEL en los territorios son muy, muy activas y son nuestros socios principales de ejecución, pero también con los gobiernos locales y con organizaciones locales, según el caso.
Mi nombre completo es Neris Aníbal Campos. Después de salir de estudiar, realmente no sabíamos qué hacer. De ahí que nosotros nos poníamos a pensar si de qué íbamos a vivir. Me presentó la oportunidad de ir a aprender a manejar el torno, a hacer productos ahí. Y sí, aprendí bien. Después vinieron unas organizaciones que nos ayudaron también en las capacitaciones. Nos ayudó el costeo de productos, cómo manejar bien una empresa. Entonces, de hecho, nos ayudó también para poder obtener algunas cosas que nos iban a servir para nuestra empresa. Por ejemplo, la materia prima, lo que vamos a utilizar. En algún momento nosotros, con mi hermano, pensamos en emigrar a Estados Unidos, debido a que la situación acá no nos favorecía. No teníamos ni un trabajo, ni un ingreso, y nos poníamos a pensar si de qué íbamos a vivir. Pero después que se nos presenta la oportunidad de aprender este oficio, vimos de que sí nos está dando resultados. Y esperamos que también en un futuro pues dé más resultados. Porque de hecho aquí en nuestro país hay maneras como nosotros podemos sobrevivir. Siempre y cuando pongamos de nuestra parte. Y de esa manera podemos vivir más tranquilo, incluso no ir a arriesgar nuestra vida a otro lugar. Elaboramos un diagnóstico, digamos, que en cuatro municipios, los cuatro municipios nuevos, ¿verdad? Entonces desarrollamos esta investigación con los mismos jóvenes. Por ejemplo, en Morazán no están migrando por inseguridad, están migrando por falta de oportunidades. Entonces pensamos nosotros que estábamos en la lógica de proponer nuevas oportunidades, nuevas opciones. Tenemos ya 9 iniciativas productivas individuales, 5 o 6 iniciativas que también están, digamos, en proceso también de implementación. Entonces haríamos alrededor de unas 15, 16 iniciativas que tendríamos a final de este año. Esperaríamos que con los grupos asociativos y las iniciativas individuales, que los grupos asociativos van a ser 4, a fin de año vamos a tener más de 100 jóvenes ya trabajando con opciones productivas, tanto individuales como asociativas. Y eso nos ayudaría a disminuir, obviamente, la parte migratoria, porque los jóvenes dicen, si yo tengo oportunidad, no me voy. Mi nombre es Héctor Melgar, tengo 42 años de edad, soy de los microempresarios de acá de la zona y soy el presidente de la ADESCO, de la Asociación de Desarrollo Comunal de Playa Las Tunas. Nunca he tenido la intención de irme, pero sí he vivido las malas experiencias de los vecinos, de la comunidad, ¿verdad? Aquí hay jóvenes que fueron criados con las remesas, cuando ellos estaban tiernitos sus padres se fueron, pero usted sabe que la economía ha variado bastante y estos jóvenes fueron como enajenados de la mente, ellos no trabajaban, no hacían nada y ahora ya llegan hasta ser pareja de 22, 23 años y ellos no pueden hacer nada porque sus padres se fueron y les dijeron que no hicieran nada, que el dinerito les iba a venir. Ahora que la economía en Estados Unidos ha cambiado, esa gente anda trabajando de la mano de obra no calificada. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Quererse ir para Estados Unidos, pero no tuvieron las mismas oportunidades que tuvieron las de anterior. Creamos un proyecto que va dirigido a los jóvenes de la comunidad, va dirigido a los jóvenes de 14 años, madres, lastimosamente, madres solteras de 14, 16 años, se crea el primer producto que es el tour, el encantado en kayaks. Este tour se puede hacer como un empresario, lo puede hacer en lancha, o un guía turístico lo puede hacer a pie, pero para que sea algo comunitario, creamos el producto en kayaks. Y es así que una institución gubernamental nos apoya con $22,500 y es el producto que estamos elaborando ahorita. Nos ayudó a De La Unión
ayudar a formar al grupo de guías turísticos. Les enseñamos inglés intensivo para que en estas temporadas vacacionales, cada una de las temporadas que surgen en el año, ellos estén preparados para atender al turista. Hemos hecho contactos con tour operadores que están trabajando con cruceros, que están trabajando con turistas que traen desde México, desde Estados Unidos, desde otros países. Pues estamos haciendo buenas cosas, las expectativas son grandes. Y lo único que podemos decirles, pues, que El Salvador es importante, es ideal, vale la pena visitar nuestro pequeño país. Mi nombre es Miriam Isabel Velázquez. Mi familia está conformada por 4 personas. Yo, mi esposo y mis 2 hijas. Trabajo en la cooperativa Ostreros Las Tunas desde hace ya 5 años. Antes yo no trabajaba, era ama de casa, como se acostumbra, ¿verdad? Que pues la mujer tiene que ser ama de casa y que tiene que cuidar a los niños. Pues no, yo decidí de que pues yo no quería ser solo ama de casa, también quería ser independiente en el aspecto económico, ¿verdad? Y pues me invitaron a formar parte de la cooperativa y pues me gustó cómo ellos trabajaban, con la idea, ¿verdad?, que ellos en aquel entonces tenían. Y empecé a trabajar. Mi esposo es albañil, solo teníamos el ingreso de él, pero cuando yo ya empecé a trabajar ya teníamos otros ingresos, ¿verdad? Entonces pues ya nos fuimos económicamente estabilizando un poco más, porque como ya era el ingreso de él y también el mío, entonces ya la carga ya no era tanto solo para él, sino que ya nos fuimos acomodando mejor. Para mí ha sido muy beneficioso. He conocido lugares, he visto, he aprendido muchísimo a través de lo que es la cooperativa. Yo tenía la intención de emigrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Yo pensaba que solo allí era donde yo podía superarme como mujer, pero no, a través de los años yo entendí de que no era esa la opción, y más cuando yo conocí la cooperativa Ostreros Las Tunas. Esa fue mi motivación, ¿verdad? Y ahí fue donde yo empecé a crecer como mujer, digamos, económicamente, y pues hoy no tengo ese anhelo de decir, yo necesito emigrar, no. Yo tengo a mi papá allá en Estados Unidos, él tiene ya 18 años de estar allá. Y en varias ocasiones él ha querido que yo me fuera. Pero pues, ¿y para qué le digo yo si no? Si pues estoy bien acá, tengo mi trabajo, me he superado, mi familia está establemente, entonces pues no me quedo acá en mi país. Los salvadoreños somos duros, somos grandes, somos emprendedores. No damos el brazo a torcer fácil. Decirles que nuestro país se puede, lo podemos lograr, podemos salir adelante. Y que no tengamos miedo a arriesgar para trabajar en nuestra vida, para invertirle al Salvador, porque aquí se puede. Que en El Salvador pues podemos lograr todo lo que nos propongamos. El Salvador sí vale la pena. Yo soy un claro ejemplo de que sí se puede superar acá, de que sí podemos trabajar en nuestro país y podemos sacar adelante a nuestra familia. No tenemos nada que envidiarle al sueño americano. Construiremos nuestro sueño burrerano. Vale la pena luchar en El Salvador. Que no nos demos por vencidos. Que nosotros sí podemos en otras partes del mundo, fuera de la frontera. ¿Por qué no vamos a poder aquí en nuestro territorio? Que vale la pena juntarse con sus familiares, juntarse con sus amigos, juntarse con la comunidad, trabajar organizadamente por sacar adelante su familia dentro de su comunidad de origen. Que no vale la pena arriesgarlo en la ruta, particularmente a los niños y a las niñas, que no son ellos los que deciden migrar. Que los que deciden y se desesperan por sus hijos son los adultos, y pedirles que asumamos responsabilidad con los niños y las niñas, que no los pongamos en riesgo.